Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Hay todavía algunos compañeros que están en la sala de espera. Estamos chequeando para todos los accesos los nombres de las personas inscriptas. Así que mientras los colegas van ingresando, les doy la bienvenida a la segunda escuela de verano de Alada este año. Contamos hoy con la exposición de, en primer lugar, Eduardo Carreño Lara y, en segundo lugar, Mirna Rodríguez Añués, dos colegas muy queridos, además de todos nosotros. Y contamos además con amigos como Silvia Perazo, y enseguida Jerónimo Delgado va a estar ingresando también, Amalia Petrángulo, en fin, toda una serie de colegas, Daniela Guerra de Uruguay. Bienvenidos todos, muchas gracias por apoyar la actividad. Como saben, estamos hablando de medio ambiente y paz en África y Asia. El día de hoy vamos a tener 2 horas. Hola Sofía, buenas tardes a todos, estábamos juntos saludándonos. Vamos a tener 2 horas dedicadas exclusivamente a África. Entonces voy a presentar primero a Eduardo Carreño Lara, nuestro colega que va a ser el primer expositor. Eduardo es de Chile, es licenciado en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad de Chile, magíster en Estudios Internacionales, perdón, por la misma universidad, máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Ciencia Política por la misma universidad. Es actualmente docente de Teoría de Relaciones Internacionales 2 en la licenciatura en Estudios Internacionales, de Relaciones Internacionales de África, que es un seminario temático, en la maestría en Estudios Internacionales, y de Políticas Públicas Internacionales, en el título de Profesional Especialista en Relaciones Internacionales. Es autor de numerosas publicaciones. De hecho, hoy ha tenido la generosidad de compartir con nosotros una publicación que nosotros vamos a compartir luego con ustedes, pero entre otras de sus muchas publicaciones podemos mencionar su libro, Soldados a sus cuarteles, hacia una gobernanza política en Nigeria, publicado en Madrid por UAM Ediciones en el año 2015. Bienvenido, Eduardo. Te vamos a escuchar en tu ponencia acerca de la construcción de la paz y los sistemas de seguridad en la región de África Occidental, el caso de Nigeria. Muchas gracias. Muchas gracias, Lía. Muy buenas tardes a todas y todos. Un placer poder participar en esta iniciativa de Alada. Siempre es un gusto poder ser partícipe y poder compartir con cada uno y cada una de ustedes estos espacios académicos para precisamente poder discutir, debatir un poco sobre lo que significa la realidad del continente africano. También agradecer a la organización, las facilidades que me han otorgado para poder estar durante el transcurso de esta tarde. Como señalaba Lía, vamos a conversar durante unos 40 minutos, más o menos, 40-45 minutos, acerca de lo que ha significado la construcción de espacios de paz y seguridad en el continente africano, con especial referencia a la región del África Occidental y al papel de su potencia subregional con aspiraciones de potencia continental, que es Nigeria. Vamos a conversar sobre algunos elementos importantes de índole interno, o sea, vale decir, propios de la realidad política nigeriana, que son determinantes para poder comprender la configuración del sistema de seguridad y de construcción de la paz en el espacio de África Occidental. Okay, si me permiten un segundo para poder compartir pantalla e iniciamos la sesión. Bien, como les decía, durante el transcurso de estos minutos vamos a adentrarnos en lo que significa la estabilidad de África Occidental para el alcance de los objetivos estratégicos que se ha trazado Nigeria desde su independencia en 1960. Como todos ustedes bien ya lo saben, Nigeria es una excolonia británica que inicia su proceso hacia la independencia en 1958, cuando se comienzan a configurar los primeros
instrumentos que van a facilitar precisamente la concesión de la independencia en octubre de 1960. El nacimiento a la vida independiente de Nigeria obviamente se da a la luz de la emergencia del tercer mundo y lo que significa en términos más específicos la configuración del sistema africano. Un sistema africano que se basaba principalmente en lo que había sido el espíritu de la resolución 15-14-15 de 1960, la resolución histórica que concede la independencia a los pueblos que se encontraban bajo el yugo colonial a nivel internacional y particularmente en el continente africano. En ese contexto, la Federación de Nigeria emerge en un entorno estratégico bastante particular y que se traduce hasta el día de hoy en un elemento que condiciona tanto su posición dentro del sistema africano, como también su proyección hacia el resto del sistema internacional. Eso es una particularidad que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Como ustedes pueden ver, Nigeria es el territorio, uno de los territorios más vastos dentro del espacio del África Occidental y también dentro del continente africano. Es el país más poblado de todo el continente en estos momentos. Hablamos de aproximadamente 210, 208 millones de habitantes, y eso ya le otorga un estatus distinto dentro de la configuración de la política africana. Pero desde el punto de vista de lo que significa la construcción de la paz y lo que significa el desarrollo de sistemas de seguridad dentro del el espacio occidental del continente africano, tenemos que tener en consideración también lo que significa para Nigeria estar rodeado de países cuya influencia, o que han estado históricamente vinculados a Francia. Son países francófonos que se han transformado en momentos en adversarios importantes a los intereses de Nigeria, y eso ha significado la configuración de escenarios de inestabilidad en algunos momentos específicos de la Guerra Fría, pero particularmente en el periodo de la posguerra fría y que tuvo como consecuencia el debilitamiento de las instituciones estatales en esta parte del continente. Nigeria es lo que la literatura y que yo también suelo mencionar en las presentaciones. Nigeria es considerado un país ancla dentro del espacio de el África Occidental. No podemos entender los destinos de esta región de poco más de 5 millones de kilómetros cuadrados, no podemos entenderlo sin considerar lo que significa el papel de Nigeria en cuestiones de índole diplomática, en cuestiones de índole comercial y económica, en cuestiones de índole cultural, pero también en cuestiones de índole estratégico. Son elementos esenciales que tenemos que poner sobre la mesa para, insisto, analizar la configuración de los sistemas de seguridad y la construcción de la paz dentro del el territorio del África Occidental. Desde ese punto de vista, tenemos que mencionar que Nigeria, desde su independencia en octubre de 1960, ha declarado, o más bien declaró abiertamente, General de las Naciones Unidas, que no tenía un interés expansionista, que no tenía el deseo de extenderse territorialmente, como tampoco tenía el interés de someter bajo su control a los otros territorios que habían alcanzado la independencia dentro del mismo escenario del África Occidental. El primer ministro Balewa, que será la máxima autoridad política de la que se denominaba entonces la Federación de Nigeria, se llamaba Federación de Nigeria por cuanto, si bien había alcanzado la independencia, se había incorporado a la Commonwealth, y por lo tanto la jefatura de Estado la encarnaba la corona británica, y Nigeria desde ese momento comienza a tener una gravitación importante dentro
de la política del África Occidental. Para Nigeria desde un primer momento fue trascendental afianzarse como una potencia económica para el resto del el área occidental del continente africano. Pero a su vez comenzó a desarrollar una actitud también un tanto contradictoria en términos de lo que significaba su posición estratégica en África Occidental y las responsabilidades que asumía. Es decir, era un país importante, territorialmente vasto, con una población más que numerosa, pero también un tanto renuente a asumir algunos compromisos en esa naciente África independiente en el campo internacional. Es lo que la literatura suele denominar un abandono benigno. Nigeria, de alguna manera, no tuvo una mayor preocupación, principalmente en los primeros años tras la independencia, por lo que ocurría mayormente en el entorno inmediato. Obviamente estaba atenta, ¿no? Eso es indiscutible, pero no tenía una mayor preocupación en cuanto a lo que podía ser las situaciones de estabilidad o inestabilidad que habían en este espacio regional. Sin embargo, habrá un momento y un punto de inflexión en esa postura de abandono benigno, que será precisamente el inicio de los ensayos nucleares por parte de Francia en el desierto del Sáhara. Cuando Francia declara abiertamente que va a iniciar este tipo de acciones y las concreta, Nigeria asume desde ese minuto un liderazgo subregional en torno a lo que significa responder a una injerencia neocolonial. A la injerencia neocolonial francesa, se transforma en el catalizador de Nigeria como un actor relevante y preponderante dentro de la política del África Occidental. Es un punto de inflexión que no podemos dejar de considerar. Si bien sabemos que Francia continuó realizando este tipo de ensayos nucleares en el desierto del Sáhara, Nigeria sí se alzó como un actor que marcaba la agenda diplomática y estratégica de la región occidental dentro del continente africano. Desde ese punto de vista, tenemos que poner en consideración también lo que significa para Nigeria la relación con sus países vecinos a la luz precisamente de esta injerencia que desde los décadas de los 60 en un espíritu neocolonial ha desarrollado Francia dentro del continente africano. La relación con los países vecinos, particularmente con Benín, Níger, Chad y Camerún, ha estado tradicionalmente marcada por la presencia y el distanciamiento que tiene Francia. Cuando Francia tiene una injerencia importante en los países vecinos de Nigeria, la tensión dentro del espacio subregional aumenta. Y Nigeria aumenta su percepción de amenazas e intenta establecer mecanismos para balancear o contrapesar de alguna manera la injerencia francesa dentro de los países vecinos. Esto es particularmente interesante de analizar a la luz de, insisto, de la relación bilateral. Con Níger y Benín, por ejemplo, Nigeria acostumbra a tener relaciones bastante cordiales, por decirlo de algún modo. Son relaciones que se sustentan en una alta dependencia de estos dos países con respecto al régimen de Abuya. Hay una altísima dependencia económica con respecto a Nigeria. Por lo tanto, no están en condiciones, por más que mantengan vínculos bastante sólidos con Francia, no están en condiciones de enemistarse con Nigeria, por la vulnerabilidad de su economía particularmente. Caso distinto es con Camerún y Chad. Vamos con el primer caso, con Chad. Ha sido una tensión de amor y odio, por decirlo de alguna manera. En todo caso hay un elemento que los une, que es precisamente la gestión del lago Chad.
Y ambos países, por más enemistados que se puedan haber encontrado, que pudieron haberse encontrado en algún momento específico de la Guerra Fría o en el periodo posterior al conflicto bipolar, siempre han tenido que propiciar una relación de encuentro a la luz de la gestión de los intereses en el lago Chad. Para Nigeria también era particularmente preocupante la intención que manifestó durante la década de los 80 el régimen libio, bajo el mandato y el gobierno de Gaddafi, de precisamente de tener una injerencia en las decisiones que se adoptaran en el marco de la autoridad del lago Chad. Para Nigeria eso significó que Chad pasaba a transformarse en un potencial adversario que tenía que estar bajo control o que había que estar permanentemente evaluando para evitar que los intereses de Nigeria pudiesen ponerse en riesgo. Con Camerún podemos decir que se han vivido los momentos de mayor tensión en el espacio del África Occidental. La seguridad, la paz de esta región se ha puesto en varias ocasiones en riesgo por las reyertas entre ambos países. Son dos países que desde el minuto uno, desde el momento en que cristaliza la independencia de ambos, se han visto enfrentados. El último gran conflicto que pudo incluso traducirse en un encuentro armado, en un enfrentamiento armado más bien, derivó de lo que significó el control de la península de Bakassi, que fue una controversia que a mediados de la década de los 90, como les decía, estuvo a punto de estallar en un conflicto armado y que luego logró ser canalizado en el marco de la Corte Internacional de Justicia, en el marco de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esa tensión entre ambos países deriva principalmente de la poca claridad que existe en algunos puntos con respecto a la delimitación fronteriza. Sabemos que para los países africanos el entramado fronterizo es un tema sensible. La gestión, el cuidado, la protección de sus fronteras es un elemento trascendental para vislumbrar un escenario de convivencia pacífica dentro del continente africano. Por lo tanto, cualquier situación que para los países del África Occidental, como también para el resto de los países del continente africano, pero para el caso específico de África Occidental y Nigeria, cualquier situación que pueda poner en riesgo, mermar su estabilidad fronteriza, significa un estado de máxima alarma y el inicio de una escalada que pone en riesgo, una escalada obviamente de tensión, que puede poner en riesgo la estabilidad, la paz y la seguridad de esta subregión. Esta sensación, o más bien este condicionante el posicionamiento subregional que tiene Nigeria dentro del África Occidental, puede entenderse a la luz de dos cuestiones que son importantísimas de destacar, que tienen una vertiente, una matriz histórica, pero que hasta el día de hoy dan cuenta de una configuración muy particular de los sistemas de seguridad y de los términos que modelan la construcción de la paz en el África Occidental. En primer lugar, lo que significó la secesión de Katanga en 1960 en el Congo, lo que significó la crisis política que vivió el naciente régimen de Lumumba y lo que significó ese escenario de guerra civil que vamos a denominar 60 hasta 1965, 1966 aproximadamente. Es una situación que para Nigeria se transformó no solamente en un foco de preocupación, sino que se transformó también en un hito dentro de la construcción de los sistemas de seguridad dentro
en este caso no solamente de África Occidental, sino que también una proyección hacia África Central, se transformó en un hito por cuanto significó la primera incursión en África, la primera incursión en África, militarmente hablando, de Nigeria. Fue la ocasión en que Nigeria se autoconcibió, asumió el rol de gendarme, el gendarme de este espacio, subregional dentro del continente africano. Para Nigeria fue parte su incursión militar en la crisis del Congo, su participación fue parte de la construcción de su identidad internacional. Fue parte de su carta de presentación en distintas instancias como garante de la estabilidad, la paz y la seguridad dentro del continente africano. Para Nigeria fue una situación bastante particular propiciar una incursión en el Congo, por cuanto esta se llevó a cabo o comenzó a desarrollarse incluso antes que Nigeria se transformara en un estado plenamente independiente. Los sucesos del Congo se comienzan a desarrollar en junio de 1960. El despliegue de Nigeria comienza a hacerse, de las fuerzas militares nigerianas, comienza a hacerse a mediados de julio, agosto, y Nigeria recién alcanza la independencia en octubre de ese año. Ahí es donde se ratifica plenamente la independencia de Nigeria. Entonces, por lo tanto, desde la situación del Congo es que podemos identificar un estatus distinto de Nigeria en el ámbito de la construcción de la paz y de los distintos sistemas de seguridad dentro del continente africano. Pero por sobre todas las cosas, el hito histórico que modela la percepción de seguridad o inseguridad y el papel que debe asumir Nigeria en el continente africano deriva de lo que fue su guerra civil. La guerra civil que asoló a Nigeria entre 1967 y 1970. Lo que significó la secesión, la independencia de la región oriental de Nigeria. El pueblo Igbo, concentrado principalmente en la región oriental, declaraba en mayo de 1967 su independencia de la Federación de Nigeria, de la República Federal de Nigeria a esa altura. Nigeria, esto es un paréntesis, había dejado de reconocer al Reino Unido, a la corona británica más bien, como jefatura de Estado en 1963. Se había transformado en república. Esa república, la primera república, caerá en enero de 1966 a partir de un golpe de Estado. Y en 1967, el pueblo Igbo, en la región oriental, declara su independencia, dando nacimiento a lo que se conoció como la República de Biafra. Cuando se constituye y emerge la República de Biafra, afloran los primeros momentos de tensión en la relación entre el gigante africano, Nigeria, y lo que significaba la injerencia internacional de una potencia extrarregional como Francia. El apoyo de la Francia de De Gaulle a la secesión de la región oriental, a la cristalización de la independencia de Biafra, es un hecho que está documentado y que existen millones de pruebas que dan cuenta de precisamente el apoyo francés a los biafreños para consolidar su independencia y la fragmentación de la Federación de Nigeria. Esa situación, ya les decía, cualquier alteración del entramado fronterizo para Nigeria y los países africanos es un tema de extrema sensibilidad. Y para Nigeria, el apoyo francés a esa declaración de independencia que había realizado el pueblo Igbo, que cristalizaba en la República de Biafra, significó para Nigeria propiciar un cambio radical
un cambio radical en lo referido a su política exterior, como también en su política de seguridad y defensa. Dejaba ese abandono benigno para transitar a un escenario internacional, o más bien para transitar hacia una estrategia de inserción en el concierto africano diametralmente distinta. Un papel activo. La seguridad de África Occidental pasa por lo que nosotros desde Nigeria definamos como pertinente para los países que componen esta parte del continente africano. Nigeria asume un rol, una preponderancia en las decisiones de índole estratégico, militar y asociadas más bien a los temas de paz y seguridad en el continente africano. Esa fragmentación de la Federación de Nigeria al final del día fracasó. En 1970 el gobierno federal triunfa sobre el pueblo Igbo en el campo de batalla, en una guerra dramática, en una guerra como lo son todas las guerras, obviamente, pero una guerra particularmente dramática por el costo en vidas de principalmente niños y niñas. Las imágenes que ustedes ven, los niños muriendo de inanición, dieron la vuelta al mundo y hasta el día de hoy sacuden a la opinión pública internacional. Fue realmente catalogado incluso de genocidio lo que se propició con el pueblo Igbo durante la guerra civil nigeriana. Entonces, como les digo, para Nigeria esta situación, este acontecimiento, significó cambiar radicalmente su posición con respecto a la seguridad y la construcción de la paz en el continente africano. Desde ese punto de vista, comienza a desarrollarse lo que la literatura denomina una estrategia internacional basada en tres círculos concéntricos. Una primera, en un primer escenario, donde obviamente Nigeria consolida su posición de gendarme, de garante de la paz y la seguridad subregional. No hay ningún actor dentro del concierto del África Occidental que esté en condiciones de arrebatarle a Nigeria ese sitial. Ni Ghana, ni Camerún, ni siquiera Camerún, que desde el punto de vista de equipamiento militar es el que más se acerca al poderío que tiene Nigeria, que tenía en los 60, los 70, los 80 y que tiene incluso hasta nuestro. El segundo círculo concéntrico donde Nigeria ha propiciado un trabajo importante desde el punto de vista político y estratégico es el continente africano. En el caso de lo que significa su proyección como actor que vela por la paz y la seguridad del continente, obviamente a partir de 1994 y particularmente luego que Nigeria se transforma en un régimen democrático nuevamente en 1999, ha tenido una tarea más ardua. Sudáfrica, obviamente, busca afianzarse también como un líder regional en estas materias, y ahí hay una disputa que podemos analizar con más calma tal vez en el bloque de las preguntas, pero que da cuenta también de una contestación por parte de un actor africano frente a la intención de Nigeria de consolidarse como el garante de la paz y la seguridad continental. Y por último, un rol más constructivo, más propositivo a nivel de política global. Para efectos de lo que nos convoca durante esta conversación, nos vamos a centrar básicamente en lo que significa el espacio del África Occidental, el primer círculo de la acción que asume Nigeria desde 1970 hasta nuestros días, desde el final de la guerra civil, desde el final de la guerra de Biafra, hasta nuestros días como un actor que tiene una capacidad de articulación de escenarios de paz y estabilidad en el continente africano.
Desde ese punto de vista, la seguridad en el África Occidental como sistema de seguridad comienza a desarrollarse precisamente a partir de la década de los 70. Se empieza a mirar Europa, la articulación del sistema de integración europeo, y comienzan también a sacarse algunas lecciones o experiencias que pudiesen ser implementadas, recogidas, puestas en marcha dentro del continente africano. Dentro de las primeras iniciativas que comienzan a modelarse en la década de los 70, vamos a ver lo que significa la Comunidad Económica de África Occidental. Se trata de un proyecto de integración que propician las antiguas colonias francesas. Las antiguas colonias francesas, se trata de un esquema de índole económico, como lo dice su nombre, para modelar un espacio de integración aduanera que les permitiese dinamizar de mejor manera sus intercambios económicos. Sin embargo, a poco andar, esta experiencia de integración, que insisto, reunía a los países que habían, se habían transformado, o más bien, que habían sido en su día, discúlpenme, habían sido en su día colonias francesas, van a transitar hacia la fijación de un instrumento en el ámbito de la seguridad, que va a ser el Acuerdo de No Agresión y Asistencia en Materia de Defensa de 1977. En el marco de esa Comunidad Económica de África Occidental, los países signatarios de ese acuerdo deciden también transitar hacia mayores niveles de coordinación en materia de seguridad regional. El elemento disonante en este acuerdo va a ser la asistencia en materia de defensa. Porque la asistencia en materia de defensa no solamente provenía de los países que integraban originalmente este esquema, sino que provenía también de Francia. Los famosos acuerdos de defensa que propició la Francia de Gaulle para mantener, y los sucesores también en la jefatura de Estado francés, no solamente de Gaulle, todos los líderes franceses, independientemente si son de derecha o de izquierda, todos han mantenido una posición bastante continuista con respecto a África. En este elemento de asistencia en materia de defensa, Francia comienza a tener un papel fundamental. Y eso para Nigeria se transforma también en un foco de preocupación para la paz y la estabilidad subregional. Francia no suma, Francia divide. Francia divide. Esa es básicamente la lógica que suma Nigeria. Francia genera desconfianza. Francia propicia este tipo de acuerdos que los presenta solamente centrados en materia de intercambio militar o asistencia técnica en materia de seguridad y defensa, pero se reconoce y se sabe que tiene una injerencia tanto política como cultural. Y eso es un hecho de la causa y el paso de los años ha dado cuenta de aquello. Por lo tanto, para Nigeria, que exista ahora un gendarme extrarregional que sea Francia, ya generaba también un foco de altísima preocupación. Y por lo tanto, tomando la experiencia de lo que había sido la guerra civil, la injerencia de Gaulle y ahora esta situación, comienza a propiciar la articulación de un mecanismo subregional mucho más potente, que incorporaba también a los países anglófonos y lusófonos pertenecientes a esta parte del continente, y comienza a modelarse la Comunidad Económica de Estados de África Occidental en 1975. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental surge como suele evidenciarse en muchas experiencias, surge como una experiencia, como una posibilidad de mejorar la coordinación aduanera y propiciar un mayor intercambio comercial. Pero obviamente, dada las coyunturas políticas de la Guerra Fría, como también el mundo de la posguerra fría,
ha debido también incursionar en materias de índole estratégico, militar, político, diplomático. Es decir, transitar hacia un esquema de integración y coordinación mucho más ambicioso que lo que fue concebido originalmente. Dentro de esas preocupaciones, más bien dentro de ese trabajo por atender otras preocupaciones, Nigeria también tiene un papel preponderante. El primer acuerdo, el primer protocolo complementario en esta materia al Tratado Constitutivo de la CDAO va a ser el Protocolo de No Agresión de 1978, que como lo dice su nombre, es un reconocimiento explícito, un compromiso explícito más bien de los países signatarios de respetar básicamente la igualdad de los estados y la integridad territorial, es decir, afianzar el principio de la soberanía westfaliana. El protocolo de 1978 tiene ese espíritu. Luego, el protocolo de asistencia mutua de 1981 intenta ir un poquito más allá. Y se transforma, de acuerdo a la información que yo tengo, en el primer instrumento en considerar lo que se denomina la constitución de unas fuerzas armadas aliadas. O sea, propiciar un cuerpo armado no perteneciente a cada uno de los estados signatarios, sino que perteneciente a este esquema de integración subregional. Obviamente por las complejidades, las vicisitudes que se vivían en los años de la Guerra Fría, esa posibilidad no se concretó, pero quedó como un hito importante en lo que significaba la construcción de un escenario de mayor colaboración en materia de seguridad, de paz y seguridad. Posteriormente, ya en un periodo de posguerra fría, comienza a tener una injerencia importantísima dentro de la construcción de la paz y la seguridad en el África Occidental, el grupo de observadores militares de la CDAO, lo que se conoce como el ECOMOG en su sigla en inglés. El grupo de observadores militares se transformó en una experiencia subregional, donde Nigeria se alzó como un líder importante en este tipo de operaciones militares, que se desplegaron hacia Sierra Leona, hacia Liberia, Guinea-Bissau, hacia Costa de Marfil, básicamente, en la década de los 90 hasta la primera mitad de la década del 2000. El ECOMOG se transforma en el brazo militar, por decirlo así, de la CDA. El grupo de observadores militares de este esquema de integración económica se transforma a su vez, de manera más implícita, en un instrumento de injerencia de Nigeria en los asuntos internos de los países del África Occidental. Eso es un elemento que también va a recibir muchos cuestionamientos. ¿Se valora una acción militar conjunta que permita estabilizar la región? Por supuesto que sí, pero pongamos también sobre la mesa cuáles son las intenciones, los intereses que manifestaba el gendarme mayor del África Occidental, en este caso de Nigeria. Es importante detenernos en los instrumentos internacionales que van a ir complementando este esfuerzo por construir la paz y la seguridad dentro del continente africano. En primer lugar, lo que significa la Declaración de Principios Políticos de la CDAO de 1991. Es un documento que viene a reconocer algunos elementos importantísimos. En primer lugar, la solución pacífica de controversias. O sea, los conflictos no se resuelven en el campo de batalla, sino que se resuelven por una vía diplomática jurisdiccional. En segundo lugar, la promoción y el respeto a los derechos humanos. Entramos en el mundo de la posguerra fría, por lo tanto la agenda internacional comienza a poner a destacar la importancia del tema de los derechos humanos, la democracia,
como forma de gobierno, la democracia como forma de gobierno, y lo que significa el pluralismo político. Estos cuatro elementos son pilares, no solamente del Estado de Derecho, sino que se transforman en pilares también de un esquema de paz y seguridad estable dentro del concierto africano. Y por lo tanto, es un instrumento internacional que no podemos dejar de destacar y considerar en esta construcción de un espacio mucho más institucionalizado en materia de paz y seguridad en esta parte del continente africano. Lo mismo después será, el mismo valor tendrá el mecanismo de prevención, gestión y resolución de conflictos de 1993, que comienza a fijar como elemento clave en la construcción de la paz, la construcción de una confianza mutua. El diálogo, el intercambio de experiencias, el transparentar cuáles son los intereses en el plano de la seguridad que tiene cada uno de los países que componen el espacio subregional, el espacio del África Occidental. En este punto quiero detenerme 10 segundos. Se trata de un instrumento que se hace de alguna manera obviando el comportamiento internacional de Nigeria. Nigeria se encontraba en una situación de máxima tensión política, por cuanto estaba a puertas de enfrentar la emergencia de una nueva dictadura militar, que era la dictadura de Sani Abacha. Por lo tanto, todos estos principios de Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, iban en una dirección totalmente distinta a lo que estaba ocurriendo al interior de Nigeria. Nigeria se comienza a transformar por esos años en un Estado paria, Por lo tanto, la construcción de estos esquemas de seguridad en los 90 comienza a hacerse de espaldas a Nigeria, no considerando la situación de este país que desde la década de los 60, desde los finales de los 60, se había transformado en un actor muy importante en la configuración, insisto, de estos esquemas de cooperación en materia de seguridad. ¿Okay? Con la vuelta a la democracia en Nigeria en mayo de 1999, vuelve a propiciarse una participación del régimen de Abuya en este tipo de iniciativas. Hablamos de un momento en el cual todas esas declaraciones de buenos intereses, de deseos por construir la paz y la seguridad, van a verse institucionalizadas. Estamos a poco de vivir el proceso de refundación de la Organización de la Unidad Africana, transitar hacia la Unión Africana, por lo tanto la CDAO también tiene que comenzar a actualizar su entramado institucional. Y desde ese punto de vista, la gestión de la prevención y la resolución de los conflictos, como también el mantenimiento de la paz y la seguridad, comienza a hacerse a partir de órganos e instituciones específicas al alero de esta comunidad económica de estados de la África Occidental. Esfuerzos en temas específicos como el fortalecimiento de la democracia y el buen gobierno, el desarme desde el punto de vista de la eliminación de armas pequeñas y el armamento ligero, son también iniciativas que es importante de poner en valor y reconocer como piezas trascendentales en la construcción de la paz dentro del escenario del África Occidental. Lo mismo será el marco de prevención de conflictos del año 2008, donde se consolida a la luz también de un trabajo bastante importante de Nigeria, el principio de la diplomacia preventiva. Los conflictos, hay que adelantarnos a los conflictos, y en un espacio de diálogo, de encuentro, de transparencia en el tratamiento de estas cuestiones, la paz puede cristalizar y puede afianzarse dentro del continente africano y particularmente dentro de la región occidental. El último gran instrumento, por lo menos de los más relevantes que quiero destacar, es la Declaración de Principios del año 2018, en la cual
en la cual Nigeria también tuvo un papel muy importante en su fijación, los principios y pautas para la mediación, precisamente para resolver las controversias entre los países del África Occidental, pero bajo un esquema de un esquema pacífico, no en un esquema de disuasión y de amenaza, sino que en un esquema de encuentro y de espíritu constructivo en la resolución de estas controversias. Quiero, además, todos los principios que están ahí enunciados son importantes, pero quiero detenerme en este elemento: la subsidiariedad, colaboración, complementariedad y ventajas comparativas. Es un principio que de alguna manera mira de reojo la importancia del respeto a la soberanía. Para los países africanos, si bien se ha transitado un escenario donde el principio westfaliano se ha matizado, donde la idea de el respeto a ultranza de la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos, esa idea ha quedado ya superada, pero también de reojo seguimos mirando ese principio. ¿Tenemos vocación por cooperar? Sí. ¿Tenemos vocación por entendernos? Sí. ¿Podemos de alguna manera matizar el alcance de los principios clásicos sobre los cuales se ha configurado el sistema, el concierto africano? Sí. Pero los que realmente tienen el poder y el control son los estados. Son los estados. Y esa visión de que este tipo de instancias de concertación multilateral que ayudan a construir la paz y a resolver las dificultades en materia de seguridad, pero solamente desde un punto de vista subsidiario. Subsidiario. La primera responsabilidad es de los estados de manera independiente. Y eso es un tema también muy interesante de analizar por cuánto tiene una trascendencia hasta nuestros días en los éxitos y fracasos, por ejemplo, de la Unión Africana. Los éxitos y fracasos de la Unión Africana. Quiero destacar, me quedan unos 5 o 6 minutos, quiero destacar rápidamente lo que significó la constitución de la Cuarta República dentro de Nigeria. Ya les decía que para Nigeria su seguridad nacional está intrínsecamente relacionada con la seguridad subregional. Y la seguridad de África Occidental no se entiende sin la seguridad de Nigeria. Desde ese punto de vista, el presidente Obasanjo, el líder de la Cuarta República, el fundador de la Cuarta República nigeriana, asume un papel muy importante desde Abuja. O sea, Abuja se transforma durante su presidencia en, de alguna manera, en la capital de África Occidental, si me permiten la expresión. Desde ahí se fijarán los términos de la cooperación, la integración y obviamente el papel preponderante de Nigeria en estas materias. Obasanjo, principalmente durante su primer mandato, entre el 99 y el 2003, se paseará por todos los foros internacionales, no solamente africanos, sino que foros internacionales, globales, manifestando el compromiso de Nigeria y el liderazgo de Nigeria en la construcción de la paz y la seguridad del continente de África Occidental y también su correlato mirando también lo que es el liderazgo continental. Entonces eso es un tema fundamental para comprender también el compromiso y el papel trascendental de Nigeria en el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, trascender el espacio del África Occidental, sino que propiciar también un trabajo en esta materia de índole continental. Sin embargo, hay un elemento que para Nigeria se ha transformado en una piedra en el zapato, históricamente. Y se transforma, más bien cobra mayor visibilidad en un momento en que Nigeria quiere dejar atrás su pasado autoritario, que es el tema de la reforma del sector defensa. O sea, vale decir, de una total y absoluta profesionalización de sus cuerpos militares. No podemos entender en el contexto del siglo XXI la proyección de un país ancla como Nigeria para el resto
de la subregión y para el resto del continente africano si no se da en un marco de absoluto control del poder civil por sobre el poder militar. Y eso es un tema absolutamente complejo en el escenario africano y particularmente en el escenario nigeriano. Los militares son un actor político, no son un actor secundario, son un actor político con poder de veto. Y eso no ha logrado superarse. Eso es un tema de máxima complejidad que condiciona también la construcción de la paz en el escenario de África Occidental. Por lo tanto, con la llegada de Obasanjo, comienzan las potencias internacionales a poner sobre la mesa una exigencia, una condicionalidad a la ayuda oficial al desarrollo, que precisamente la modernización, la profesionalización de los militares para propiciar un trabajo bajo el alero del imperio de la ley. Los militares sujetos a un orden constitucional, sujetos al Estado de Derecho. Y en eso Nigeria tenía que dar, de alguna manera, el ejemplo para el resto de los países, para el resto de los países del África Occidental. Y desde ese punto de vista, Obasanjo asume un papel trascendental en esa materia. No solamente por lo que significaba para él como jefe de Estado, como primera autoridad política de la Cuarta República, sino que significaba también construir su imagen país. Tenía que, de alguna manera, insisto, lavar las heridas del autoritarismo, del pretorianismo previo y dar cuenta de las cartas democráticas que tenía Nigeria. Porque unas fuerzas militares, profesionales, sometidas plenamente al control civil, se transforman en el mejor instrumento de política exterior para la construcción de la paz y la seguridad en el África Occidental. Y desde ese punto de vista, Obasanjo intenta desarrollar dentro de su país, dentro de Nigeria, una serie de, o adoptó e intentó implementar una serie de medidas que iban en esta línea, que iban en este espíritu, y que se asocian básicamente a estos elementos que estamos planteando en la lámina. Sometimiento al Estado de Derecho, mecanismos de accountability, de responsabilidad por parte de los militares, coordinación entre los diversos estamentos políticos como militar, etcétera, etcétera. Pero básicamente, la estabilidad del África Occidental pasaba por un absoluto control del poder civil por sobre el poder militar. Y en eso Nigeria tenía que dar cuenta de su experiencia, la difusión de su experiencia, que le permitiese consolidarse como un actor plenamente reconocido como líder. Son, insisto, mire, con esto voy cerrando, son los elementos centrales que podemos poner en valor en esta discusión en torno al papel de Nigeria dentro de los últimos años, dentro de la configuración de los esquemas de paz y seguridad en el África austral. Hay otros elementos como la situación con la relación con Sudáfrica, que podemos comentar en algún momento si lo gustan, pero quería presentar durante mi intervención estos instrumentos que me parece que son más que relevantes. Así que sin más, Lía, muchísimas gracias y ha sido un placer. Muchas gracias, Eduardo. Te traslado algunas preguntas que hemos recibido. En 2017, dicen, fue liberado Namdu Kanu, uno de los líderes que promueve una nueva república de Biafra. Entiendo que había sido arrestado, dice acá, en 2015. ¿Qué efectos tuvo ese hecho y qué alcances tiene la cuestión de Biafra en la actualidad? El tema de Biafra, excelente pregunta, el tema de Biafra es un condicionante de la decisión política en Nigeria hasta nuestros días. Y eso es indiscutible. Todos los líderes políticos
consideran en sus procesos decisorios el fantasma de Biafra, como suele denominarse. El sentimiento de disconformidad con respecto al tratamiento del gobierno federal hacia el pueblo Igbo perdura hasta el día de hoy. El pueblo Igbo no se siente cómodo dentro de la Federación de Nigeria, en otras palabras. No se siente para nada cómodo. Nigeria es un país que se encuentra fuertemente fragmentado entre la alta injerencia política de los pueblos Hausa y Fulani, que son predominantes en la región norte, versus la poca injerencia en la vida política en términos generales que tiene el pueblo Yoruba en la región occidental y el pueblo Igbo en la región oriental. Por lo tanto, para el régimen de Abuya, gestionar de manera, comillas, razonable las relaciones con los estados pertenecientes a la región oriental es un elemento clave, por cuanto el fantasma de una nueva secesión está vigente. No significa que esto vaya a ser como los Balcanes, ni nada por el estilo, pero es un sentimiento que poco a poco comienza a calar nuevamente dentro del pueblo Igbo y es una amenaza no menor a la integridad territorial de Nigeria, que es un objetivo trascendental. Quiero asociarlo con un tema. Boko Haram. Una de las mayores preocupaciones que se generó en los años 2013-2014 al interior del gobierno federal nigeriano fue que el estado de Borno, donde se concentraba mayormente de alguna manera la actividad de Boko Haram, se transformara en una nueva Biafra. O sea, que cristalizara la pérdida de ese territorio por parte del gobierno federal. Y los fantasmas, insisto, volvieron a condicionar nuevamente el proceso decisorio. Es más, perdón por extenderme en la respuesta, pero fue tal el nivel de preocupación que generó el avance, el descontrolado de Boko Haram por la región norte y principalmente, insisto, del estado de Borno, que Nigeria accedió a aceptar la cooperación francesa. La cooperación francesa. Y se rompía, como se lograba romper con uno de los mayores, una de las líneas rojas, se trazaba una de las líneas rojas trazadas desde la guerra civil. Desde la guerra civil. Ese es el nivel de preocupación que genera dentro de el sistema político nigeriano una nueva fragmentación territorial. Bien. Asociado a esto que decís, precisamente dos preguntas que hay sobre Boko Haram. Una preguntaba por los desafíos para la paz que supone la presencia precisamente de Boko Haram en el norte de Nigeria. Y la otra pregunta, ¿cómo funcionó el acuerdo de 2015 que Nigeria hizo con Chad, Camerún, Níger y Benín para luchar contra Boko Haram, tomando en cuenta que consideraba una capacidad limitada para la intervención mutua en los territorios de la coalición? Bien, parto por la segunda pregunta. Ahí vemos nuevamente cómo el tema de la soberanía es una cuestión muy sensible. Es una cuestión muy sensible. Existe un recelo, bueno, no solamente por parte de Nigeria, sino que también por parte de los países vecinos. Era una emergencia, por supuesto, y implicaba un esfuerzo concertado, sí. Pero para los países vecinos también, llegar y abrir las fronteras a un avance militar nigeriano, por ejemplo, era un tema no menor. Y son países que, como decía en la primera parte de la intervención, son países que todavía tienen unos fuertes vínculos con Francia. Entonces, por lo tanto, son países que son extremadamente vulnerables desde todo punto de vista político, económico y estratégico, que se encuentran entre los intereses de una potencia extrarregional neocolonial, como también en consideración de una potencia subregional que ya tiene bastante cara de potencia regional. Cooperamos porque obviamente la emergencia, insisto, lo ameritaba. Fue un esfuerzo militar con resultados
medianamente exitosos, creo yo. Se logró frenar el avance de este movimiento que en su minuto, insisto, puso en riesgo no solamente a Nigeria, sino que todo el espacio de África Occidental, se produjo una transnacionalización de un grupo terrorista, y eso es un elemento que no podemos sacar de la discusión, pero el recelo todavía existe, y por más que se enfrenten este tipo de cuestiones, el peso de la soberanía westfaliana está muy, muy marcado dentro del espacio africano. Si me puedes ayudar, Lía, con la primera pregunta, discúlpame, que me hiciste. Sí, en realidad los desafíos que implicaba precisamente Boko Haram en el norte de Nigeria, ¿no? Más allá de la costa actual, sí. Los desafíos son básicamente una mayor preocupación también del Estado, del gobierno federal con respecto al Estado, a los estados norteños. Boko Haram no solamente es el resultado de un radicalismo islámico y lo que se suele visualizar dentro de los medios de comunicación en muchas ocasiones. Boko Haram también es resultado y cristalizó su injerencia en estos lugares, porque son lugares que estaban sumidos en la pobreza. El índice de desarrollo humano, en cada, si uno lo analiza estado por estado, deja a los estados norteños en los últimos lugares. O sea, son rincones de la amplia Federación de Nigeria que están abandonados, básicamente. Están abandonados. Y eso ha significado también tener que reconocer por parte del gobierno federal la necesidad de inyectar mayores recursos, la necesidad de atender esas demandas, por cuanto Boko Haram, insisto, al igual como no ha desaparecido el sentimiento de desconfianza del pueblo Igbo con respecto al gobierno federal, Boko Haram todavía está latente. Todavía está. Bien. Una sola cosa, me preguntan si hay alguna noticia cierta acerca de la muerte del líder de Boko Haram, porque hay informaciones encontradas, perdón, vamos a vos con esta duda. Y después hay dos preguntas más que a lo mejor podemos responder puntualmente. Sí. Mira, con respecto a este tipo de situaciones, siempre estamos llenos de trascendido. La verdad que para Boko Haram, anunciar la muerte de su líder es construir un mártir. Y para el gobierno federal de Nigeria es construir el relato en torno a un éxito militar que afianza el poder de Buhari, que no es el líder más popular, por decirlo elegantemente. Yo creo que estamos todavía en una situación en la cual, por lo menos, no me atrevo ni a confirmar ni a admitir eso. No, es difícil. Bien. Habrá que esperar más noticias. La penúltima pregunta que tengo es, ¿el mecanismo para la prevención, gestión y resolución de conflictos y mantenimiento de paz y seguridad de la CDAO se estableció en 1993? La pregunta es, ¿cómo funcionó la CDAO en las problemáticas regionales previas a ese mecanismo? Y mencionan, conflicto en Liberia contra el gobierno de Charles Taylor en el 89, conflicto de Sierra Leona con la deposición del gobierno de Ahmed Tejan Kabah en 1991. En ambos escenarios fue una respuesta más bien coyuntural, y fue un momento donde se generó precisamente este grupo de observadores militares de la CDAO, el famoso ECOMOR. Se hizo en un marco de salir del paso. Un marco de salir del paso, una operación militar necesaria. Algunos dicen que también para Nigeria su participación respondía a un interés particular: afianzar a regímenes afines, a regímenes políticos en el entorno inmediato que eran afines a ellos. Por lo tanto, no iba a dudar en vestirse bajo el ropaje de la CDAO para propiciar una acción de estas características. Recién, insisto, a partir de 1993, como muy bien destaca la persona que hace la consulta, podemos visualizar una mayor institucionalización, el discutir, por ejemplo, la necesidad de mecanismos de generación de confianza mutua entre
un concepto propio de América Latina, pero que podemos extrapolar hacia los países de la África Occidental. La construcción de confianza como un elemento importante se da en un marco institucional a partir de 1993. Antes se da a la luz de estas acciones bajo el grupo de observadores militares del ECOMOC, con un elemento que también es importante destacar, con pocas posibilidades de rendición de cuentas. Y cuando tenemos militares que nos rinden cuentas, tenemos situaciones muy, muy complejas, que fueron precisamente las que se vivieron en este tipo de operaciones. Bien. La última pregunta que tenemos para vos, Eduardo, señala que, de acuerdo a Naciones Unidas, se prevé que Nigeria va a superar a Estados Unidos como el tercer país más poblado del mundo hacia 2050. ¿Cómo se proyectan las identidades de religiosas al interior de ese país actualmente y cómo se proyecta la evolución de esas identidades religiosas? Y es un país fragmentado. Nació fragmentado. Es un país que históricamente ha tenido que lidiar con la búsqueda de un modelo de gestión territorial que permita darle cabida a todas las identidades que son parte de ese Estado. El elemento confesional, por cierto, que es importante, porque no podemos desconocer la importancia del Islam dentro de muchos estados, particularmente los estados norteños, pero yo me atrevería a decir que la fractura, los clivajes que se viven al interior de Nigeria son más bien de pueblo, más que trascienden lo meramente confesional. Hay un tema de desconfianza desde la constitución del Estado independiente. No me quiero extender mucho en esto porque da para una clase especial, pero hay un elemento que es clave. Los británicos se encargaron de empoderar a los pueblos norteños, a los hausa y a los fulani, y de colocarlos en las instituciones claves de la conducción política dentro del Estado federal. Una cuestión que me dirán es propia de lo que significaron los procesos de descolonización, pero en el caso de Nigeria, eso tiene un elemento aún más preocupante hasta nuestros días, que ese mismo empoderamiento de unos determinados pueblos se dio en la configuración de los estamentos dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas, dentro de las Fuerzas Armadas, predominan oficialidad y cuerpos militares regulares pertenecientes básicamente a los pueblos norteños, en desmedro de los de oficialidad y de cuerpos militares regulares pertenecientes a los otros pueblos, principalmente a los Yoruba y a los pueblos, al pueblo Igbo. Esa fractura es una bomba de tiempo. Eso es una bomba de tiempo. Ya dio problemas al inicio de la primera, al inicio de la Primera República. Se ha logrado de alguna manera matizar los últimos años, pero como señala la persona que hizo la consulta, Nigeria crece. Las necesidades aumentan y los medios no suelen estar a disposición. Por más que Nigeria tenga una tasa de crecimiento económico bastante interesante, pero sigue ocupando lugares bastante marginales dentro del índice de desarrollo humano. Y eso da cuenta que Nigeria no es pobre, sino que es un país más mal administrado. Y un país mal administrado con ese nivel de fractura, insisto, es una bomba de tiempo, si no se gestiona correctamente, desde mi impresión. Bien, gracias. Surgió una última que te planteo y te voy a agradecer que tenemos una respuesta muy puntual. Te piden que por favor profundices en el liderazgo de Nigeria en África y de Nigeria como líder del continente en el mundo y su relación o confrontación, dicen acá, con Sudáfrica por ese liderazgo.
Bueno, este es un debate interesantísimo y muy extenso, pero voy a sintetizarlo en dos cuestiones esenciales. La búsqueda del liderazgo o la búsqueda de un líder en África se viene dando principalmente desde la emergencia de Sudáfrica, como la Sudáfrica de Mandela, Sudáfrica. Todo lo que significó el proceso de democratización de Nigeria, que fue seguido y atendido por todos los países de Occidente como un ejemplo para el resto del continente. Cuando emerge la Nigeria democrática, perdón, cuando emerge la Sudáfrica democrática, Nigeria estaba sumido en una dictadura militar. Por lo tanto, llega tarde al encuentro de un liderazgo que Sudáfrica ya estaba cristalizando. El proceso de democratización que se vive en Nigeria comienza en 1999. Pero Nigeria pone una carta sobre la mesa que no es menor. Es el país con más población. Y por más que el proceso democrático de democratización de Sudáfrica haya sido ejemplar, por más que el liderazgo de Mandela sea casi indiscutible dentro del continente africano, Nigeria sigue diciendo, nosotros tenemos que representar al continente porque somos el país más poblado. Tenemos las fuerzas armadas preparadas, profesionales. No al nivel de Sudáfrica, pero sí tienen un cuerpo militar bastante importante. Y vamos por el botín mayor. Y eso ya se queda para otra clase. El futuro o esperado asiento en el Consejo de Seguridad. Y eso sí que es una discusión mayúscula. Muy bien. Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer y además eso se vio reflejado en distintas preguntas de gente que se ve que transita efectivamente África. Y muchísimas gracias por haberte sumado a nuestra escuela de verano. Y vamos ahora con nuestra colega Mirna Rodríguez Añúez. Si sos tan amable y nos permitís dejar de compartir pantalla para poder presentar a Mirna, por favor, muchísimas gracias. Mirna es licenciada en Historia por la Universidad de La Habana, es maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y es candidata a doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la licenciatura en Relaciones Internacionales. Pertenece al Cuerpo Académico Política Exterior y Cooperación Internacional de esa institución y sus líneas de investigación están relacionadas con temas históricos de integración, cooperación, política exterior, tanto en África como en América Latina. Entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar Breve Historia de Ruanda y Burundi desde la época precolonial hasta los años 90, publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En 2013 es también coeditora del libro Los BRICS y el discurso del nacionalismo en el siglo XXI, publicado en Washington en 2015, y hoy nos va a hablar de África ante los desafíos del cambio climático, incidencias y acciones. Bienvenida, Mirna, te escuchamos. Muchas gracias, Lía, por la presentación y por la invitación de estar aquí nuevamente en estos espacios de Alada, compartiendo con todas y todos, que veo muchas caras conocidas y fotos conocidas y personas conocidas. Bienvenidos todos y muchas gracias por la posibilidad. Eduardo acaba de terminar un tema centrado en la seguridad, en la construcción de paz en el espacio África Occidental, fundamentalmente en Nigeria. Y pues a mí me toca un poco ligarlo con el tema ambiental y no me voy muy lejos de la región, ¿no? Aunque voy a empezar un poco a hablar sobre los efectos, por supuesto, del cambio climático, las implicaciones, los imperativos que tiene para el mundo, los efectos del cambio climático en el continente en general, de manera, digamos, con un repaso bastante rápido, para situarme en la zona del Sahel, que no está muy distante a Nigeria, ¿no? Al caso de estudio de Eduardo, y un poco pensar, ¿no?, los efectos, no solamente en el continente, sino en la región del Sahel, y algunas acciones que se vienen tomando fundamentalmente a partir del megaproyecto que ya viene funcionando hace muchos años, ya hace algunos años, ¿no?, de la Gran Muralla Verde, ¿no?, en todo ese cinturón de lo que conocemos como el Sahel,
y un poco pensar en los desafíos, ¿no?, que tiene el continente con respecto a las implicaciones, a los efectos, por supuesto, del cambio climático en la región. Entonces voy a compartir pantalla. Espero que se escuche bien, creo que empieza la tormenta por acá. Pues bueno, mientras vamos un poco iniciando con los temas que son los más generales de la región, con respecto a los efectos del cambio climático, ¿no? Es decir, las incidencias que tiene para el continente africano, justamente los efectos que a nivel mundial estamos teniendo sobre las implicaciones que está teniendo el calentamiento global, ¿no?, sobre las poblaciones, sobre las sociedades en general. Diríamos, en términos generales, los efectos del cambio climático, pues se está provocando, ¿no?, un empeoramiento, ¿no?, significativo de las condiciones de vida de las poblaciones en general, ¿no?, a nivel mundial, algunas más favorecidas que otras, efectivamente, por estos efectos, pero en términos generales, efectivamente, está causando condiciones muy importantes en la vida de las poblaciones. También están derivando una escasez importante, ¿no?, hídrica, ¿no?, es decir, el acceso al agua, y no solamente el acceso al agua, sino también al acceso al agua potable, que provoca fundamentalmente también una inseguridad alimentaria en términos generales muy importante, disminuciones de los espacios habitables, ¿no?, de los territorios habitables, los problemas efectivamente cada vez mayores de salud pública con respecto a los efectos del cambio climático, y por supuesto la aparición, exacerbación de una serie de conflictos, ¿no?, por el control de los recursos, ¿no? En el caso, perdón, ¿sí te ha llegado o no, Lía? No, no me ha llegado. Si lo querés mandar por WhatsApp, no me ha llegado por ninguno de los dos correos. Estoy atenta a eso, Mir. Pues lo envié. Está enviado acá en mi correo. Bien. Quedo atenta a esto, no te preocupes, ni bien lo tenga, inmediatamente lo abro. Es un problema de conexión porque me está dando vuelta, y creo que es mi conexión, ¿no? Entonces, estoy teniendo problema con eso. Diríamos, en términos generales, ¿no?, de los efectos del cambio climático en el continente africano en general, por supuesto, es una de las regiones con una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, ¿no? Paradójicamente, África sufre más los efectos del cambio climático que otras regiones del mundo, y al mismo tiempo, pues, el continente africano es el que tiene menos, efectivamente, emisiones mundiales de dióxido de carbono, ¿no?, que afectan, por supuesto, la incidencia en el calentamiento global y en los efectos del cambio climático. Y, diríamos, esto es una ecuación bastante problemática. Hay problemas, efectivamente, de equidad, ¿no?, en aquellos espacios, aquellas regiones, sobre todo los países con más niveles de desarrollo, que tienen, ¿no?, incidencias muy importantes en los efectos del calentamiento global, y a otras regiones que prácticamente no tienen incidencia, ¿no?, en esos efectos. Y si comparamos algunos datos, ¿no?, diríamos, de las emisiones del continente africano con países como Estados Unidos o la Unión Europea en su conjunto, pues hay efectivamente una disparidad totalmente notable. Es decir, cuando el continente africano tiene un 3.8% en emisiones mundiales de dióxido de carbono, ¿no?, la Unión Europea está teniendo un 13%, y el caso de Estados Unidos está teniendo un 19%, ¿no? Entonces diríamos, puedo yo trabajar, ¿verdad? Es que, estamos ya como en la tercera diapositiva, ¿no? Es decir, África ante el cambio climático. Entonces, diríamos, eso es un problema que no solamente se refleja en el continente, sino en otras regiones, efectivamente, donde están situados los países en desarrollo. ¿Qué afecta fundamentalmente en el continente el cambio climático, ¿no? Es decir, por supuesto, las condiciones ambientales básicas, ¿no? Creo que estamos como en la tercera. A ver, Lía, para que mientras yo esté hablando, ellos también puedan estar viendo sin problema. Ese es, creo que es el anterior, si no me equivoco.
Ya eso lo dije. Le continuamos. Ok. Diríamos. Entonces, como bien les decía, afecta fundamentalmente lo primero que es, bueno, las condiciones ambientales básicas, ¿no? Que por supuesto, ¿qué es lo que sobagan esas afectaciones en esas condiciones ambientales? Pues la subsistencia de las propias poblaciones, porque hay una incidencia importante en la agricultura, ¿no? En la ganadería, en la pesca. Son actividades fundamentalmente, ¿no? Prioritarias en el continente africano, fundamentalmente la agricultura, en el caso de la zona que ahorita vamos a comentar, que es el Sahel, donde hay una incidencia importante del pastoreo, ¿no? En la región. Otro, los sectores vulnerables a los efectos del cambio climático, pues son fundamentalmente, hay varios, pero fundamentalmente los que inciden, ¿no? Más en el continente africano están relacionados con el agrícola, el alimentario, que por supuesto tiene una relación, y el tema hídrico, ¿no? El agua. Y que por supuesto eso tiene impactos en la salud de las poblaciones, ¿no? Es decir, la reducción cada vez más de la productividad agrícola, de los espacios productivos, crea cada vez más no solamente inseguridad alimentaria, sino también inseguridad hídrica, ¿no? Esto relacionado con grandes periodos de sequía, ¿no? Y la desertificación, y las causas de la desertificación que vamos a ver posteriormente en el caso fundamentalmente del Sahel, ¿no? Es decir, mientras África, el continente africano, ¿no? Emite, ¿no? Y provoca menos incidencia en el cambio climático, pues al mismo tiempo es la región más vulnerable a estos efectos del cambio climático, ¿no? Y donde se juntan, ¿no? Se mezclan otros factores, tanto socioeconómicos, políticos, que por supuesto inciden sobre las poblaciones. Estoy refiriéndome efectivamente pues a las condiciones de pobreza, el hambre, las hambrunas, los espacios de hambruna en la región, la alta prevalencia de una serie de enfermedades, los conflictos, ¿no? Que provoca efectivamente desplazamientos forzados, procesos de migración sistemáticos, los bajos niveles de desarrollo y, por supuesto, la escasa posibilidad, ¿no? Capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático de la propia región, ¿no? La siguiente, por favor. Uy, creo. Bueno, se fue la presentación, no solo a mí, o también a ustedes. Hoy yo soy la única que estoy teniendo problemas. ¿Alguien que me pueda por lo menos escribir para no sentirme tan sola? Uy, se fue. Ok. Perdón. Ok. Entonces diríamos, acá esto es un poco lo que he estado diciendo, es un poco para en imagen, ¿no? Un poco ver, visualizar los efectos fundamentalmente socioeconómicos que tiene el impacto del cambio climático en la región, ¿no? Es decir, aquí vemos, por supuesto, es decir, lo voy a hablar de eso posteriormente, el alto ascenso de las temperaturas, no solo a niveles globales, sino también en el continente africano, se está dando aceleradamente, ¿no? Lo que eso, por supuesto, tiene impacto muy importante en la región, es decir, la adaptación de las costas, de las zonas costeras, efectivamente a la subida de los niveles del mar, del agua, ¿no? Efectivamente provocando no solamente muchos problemas de desastres naturales, fundamentalmente en las zonas costeras. Que bueno, como ustedes conocen, más o menos, si ustedes miran, ¿no? El continente africano, las capitales africanas, donde hay una concentración demográfica importante, pues está fundamentalmente hacia la costa, ¿no? Esas ciudades, ¿no? Que hoy son las capitales, que fueron las ciudades coloniales, ¿no? Es decir, la pérdida efectivamente de la capacidad de trabajo debido a las altas temperaturas, ¿no? Es decir, conflictos bélicos, el descenso de la producción de las cosechas, ¿no? El acceso no solamente al agua, sino para la producción, sino también el acceso al agua potable, ¿no? Y el aumento de la pobreza, efectivamente, por un montón de fenómenos meteorológicos, productos de los efectos del cambio climático. La siguiente, por favor. Diríamos, la inseguridad alimentaria es uno de los problemas más acuciantes, ¿no? En la zona del Sahel, y que posteriormente me voy a ubicar en ella,
¿no? El déficit del agua potable y el tema de la desertificación, ¿no? Es decir, históricamente la tierra cultivable en el continente africano ha sido poca y pues esta ha sufrido, ¿no? Paulatinamente e históricamente un proceso de degradación, ¿no? Y desertificación que ahora con los efectos del cambio climático pues está acelerando, ¿no? Gradualmente. Es decir, aquí solamente algunos datos para entender efectivamente el impacto, ¿no? Donde 400 millones de personas han sufrido los efectos de estos fenómenos climáticos extremos en las últimas décadas, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de un 80 de ellos en forma de sequía. Es decir, la sequía juega un rol muy importante efectivamente en la seguridad en la región. Tanto la sequía como las inundaciones también paradójicamente son las dos causas más importantes en los desastres naturales en África y que por supuesto tienen consecuencia de alto nivel de muertes, ¿no? En personas en la región. La siguiente, por favor. Ahora nos vamos a ubicar efectivamente en la región del Sahel, ¿no? Bueno, acá hay algunos, no, acá antes de hablarle del Sahel, le puse algunos datos sobre proyecciones que por supuesto tienen, que causan alarma, ¿no? No solamente a nivel mundial, sino a nivel continental y que hay que tomar en consideración para la región, ¿no? Es decir, son proyecciones que se vienen dando en todo, desde que iniciamos el siglo XXI y que tienden a proyectarse cada vez más su incidencia, con mucho más esfuerzo, ¿no? A lo largo, ¿no? Casi a cuando finalicemos el siglo XXI, ¿no? Se considera que entre 35 y 250 millones de personas estarían expuestas a un mayor estrés hídrico, más del que se tiene actualmente, ¿no? La productividad de los cultivos, ¿no? Que tienen que ver efectivamente con el agua, ¿no? Pues tienden a reducirse un 50%, van a tender a reducirse a un 50%. El proceso de degradación, de desertificación, es cada vez más acelerado. La producción agrícola y el acceso a los alimentos, ¿no? Está definitivamente en una situación muy comprometida, ¿no? Hoy y para el futuro. El aumento del mar, que también lo había comentado anteriormente, ¿no? Afectaría fundamentalmente, ¿no? Por supuesto, las zonas más inmediatas, las zonas costeras, que son bajas y que son altamente pobladas, densas en población, ¿no? Y por supuesto que el costo de adaptación, es decir, el costo que implica para la región, ¿no? Y para los países en particular hacer frente al cambio climático es muy considerable, sobre todo en los países en desarrollo. Y esto condicionaría efectivamente, ¿no? La mitigación de esos efectos. Y aquí estamos hablando que ese costo estaría entre un 5% y un 10% del ya mermado Producto Interno Bruto del continente, ¿no? También se produciría un aumento de entre un 5% y un 8% de la extensión de las tierras áridas y semiáridas, ¿no? Entonces ahora nos situaremos en el caso del Sahel. Si ustedes se fijan en el mapita que yo les puse acá, esa franja, ¿no? De ese color rojo tierra, ¿no? Que está ahí, es lo que cubre el Sahel, ¿no? Que está efectivamente, diríamos, dividiendo lo que conocemos como el desierto del Sahara, ¿no? Esa zona semiárida, ¿no? Que ha quedado de reticencias de lo que fue esa zona fértil de lo que hoy es el desierto del Sahara, y la franja, y lo que viene al sur de esa franja del Sahel, que es la sabana y después los bosques, ¿no? Tendríamos esa franja ahí que cubre casi 11 países, es decir, hay un, diríamos, cuando hablamos del Sahel, ¿no? Se habla del Sahel en términos de seguridad, en términos también de ubicación geográfica, y en términos de seguridad también se ubica el Sahel, ¿no? Y lo vamos a ver posteriormente, de acuerdo a la organización, ¿no? Del G5, ¿no? Pero cuando estamos hablando en términos tanto geográficos, ecológicos, ¿no? Incluso culturales, con todas las diferencias y diversidad que pueda haber, estamos hablando de estos países que atraviesan, ¿no? Y que colindan con el Sahel, que ustedes lo están viendo en el mapa, ¿no? Es decir, ahí está, diríamos, el norte de Senegal, el sur de Mauritania, el sur del Mali, el norte de Burkina Faso, diríamos, el sur prácticamente de Níger, ¿no? El norte de Nigeria, el Chad, ¿no? Prácticamente en esa zona del centro, Sudán, Etiopía y prácticamente toda Eritrea. Algunos
especialistas de la región del Sahel, ¿no?, consideran también el sur de Argelia como parte de la región y que, por supuesto, en este mapa no aparece, ¿no? Es decir, hay condiciones específicas en términos geográficos de la región que, por supuesto, los efectos del cambio climático pues, también aceleran, ¿no?, un montón de incidencias y factores, ¿no?, en la región, ¿no? Es una topografía fundamentalmente llana, pero tiene una altitud, ¿no?, como bien lo dice acá la diapositiva, entre 200 y 400 metros de altitud la región, que comprende desde, ¿sí?, si lo ven, desde el Océano Atlántico, pues efectivamente pues hasta lo que conocemos como el Mar Rojo, ¿no? Entonces, es una franja extensa de más de 5.000 kilómetros, ¿no?, y que diríamos que converge con un montón de países, ¿no?, fundamentalmente francófonos, es la zona, ¿no?, francófona históricamente, y converge en ese espacio, ¿no? Bueno, ya Sudán no entraría, el caso de Etiopía tampoco, Eritrea tampoco, y el caso de Nigeria, que como bien lo planteó Eduardo, pues tampoco, ¿no? No sería de la zona francófona, ¿no? El desierto del Sahara, que es la otra diapositiva, le puse los datos del desierto del Sahara, aunque diríamos, sé que muchos conocen efectivamente las condiciones que tiene el desierto, ¿no? Bueno, es que estoy, aquí se me pasa, diríamos, las diapositivas antes, perdón, nuevamente, ¿no? Es decir, les quise poner la terminología del Sahel, muchos ya la efectivamente la conocen, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de un término que viene del árabe, ¿no?, Sahil, y que significa el borde costa, y que creo que viene muy bien efectivamente por las condiciones geográficas y lo que representa ese cinturón, esa franja, ¿no?, ese borde, ¿no?, que limita efectivamente al norte con el desierto del Sahara y con la sabana y la selva, ¿no?, el bosque al sur, ¿no? Es decir, las precipitaciones en esa zona efectivamente varían, es decir, cada vez más, ¿no?, es una zona que las precipitaciones se dan cada vez menos, justamente por los propios efectos del cambio climático, y son mucho más numerosos, por supuesto, al sur de la franja, ¿no?, de la franja del Sahel, ¿no? También históricamente es una región que ha tenido altos y bajos, es decir, cíclicamente ha tenido una alternancia en periodos climáticos, ¿no?, que oscilan de mucha abundancia pluvial, diríamos, de mucha lluvia, y muchos periodos con escasa lluvia, ¿no? Bueno, estos son zonas de pastoreo, fundamentalmente las tierras del Sahel, creo que lo había comentado anteriormente, con áreas de matorral muy fuerte al norte, y por supuesto con árboles, con acacias, esos arbolitos chiquitos que conocemos en el desierto, que están un poco al sur de la región. ¿Okay? La siguiente, por favor, ahora sí, no, un poco ya yo me había adelantado, es decir, solo es aquí, solo para que contemplen lo que significa pues tener al norte el desierto del Sahara y lo que implica, ¿no? Que son precipitaciones anuales que son inferiores a los 150 milímetros, las temperaturas efectivamente llegan a superar los 40 grados Celsius durante todo el año prácticamente, es una oscilación térmica muy, muy fuerte, ¿no? Muy notoria entre el día y la noche, y que provoca efectivamente pues la poca existencia de vegetación fuera donde están los oasis, ¿no? En el desierto. En el caso, la siguiente, por favor. En el caso de los países que contemplan la región, ahí volví a situarle el mapa en términos geográficos donde está el Sahel y el mapa que ustedes pueden ver hacia la izquierda, pues es la conformación de lo que, se considera el G5, ¿no?, en la región. Diríamos, a veces cuando se hace alusión al Sahel y usted hace una búsqueda rápida, no le aparece el Sahel, ¿no?, en esta franja, sino los cinco países los cinco países del Sahel que conforman el G5, ¿no? Que por supuesto es una organización conformada por estos países que están en rojo en el mapa a la izquierda, ¿no? Que es Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad, y que es un espacio de cooperación, de concertación, fundamentalmente en temas que están relacionados con la seguridad y el desarrollo, ¿no? Y bueno, donde efectivamente Francia, ¿no?, por su posición histórica en la región y su posicionamiento, pues tiene, ¿no?, un papel importante. ¿Ok? ¿Le continuamos, por favor? Ok.
los países que están conformados, diríamos, me voy a situar en los países fundamentalmente de África Occidental, ¿no? Es decir, pero los países, diríamos, Sudán, Eritrea, Etiopía, ¿no? Incluso Somalia, padecen efectivamente de estas condiciones. También estamos hablando de una región, si África es vulnerable, ¿no? A los efectos del cambio climático, el Sahel es mucho más en sí mismo. Es decir, por las propias condiciones, no solamente geográficas, sino también por las propias condiciones socioeconómicas y políticas de la región. Por tanto, la incidencia es mayor también, ¿no? Entonces, no por gusto, en algunos momentos, ¿no? En la década de los 80, cuando se dio, no era la primera vez que se daban las grandes hambrunas, los periodos de sequía, ¿no? Acuciantes en la región, pero en la década del 80 hubo una muy importante que fue mediáticamente vista, ¿no? Por los medios de comunicación y que empezó a denominarse la región como el cinturón del hambre, ¿no? Es decir, diríamos, justamente por lo que significó un periodo de seca para las poblaciones en la región. Son los países sahelianos, ¿no? Los que están gravitando sobre ese espacio, ¿no? En África Occidental, con los índices de desarrollo humanos más bajos, ¿no? Es decir, ahí los indicadores educativos, los de esperanza de vida, del ingreso per cápita, es decir, cuando nosotros revisamos esos datos, pues el Sahel efectivamente se ubica entre los más bajos, ¿no? Es decir, las causas efectivamente de estos datos, pues implica una serie de factores socioeconómicos, políticos que están vinculados no solamente con los efectos del clima, ¿no? Es decir, con las propias razones climáticas, sino también con las razones con los factores políticos y socioeconómicos de la región, donde la pobreza estructural es muy importante, ¿no? Es decir, gravita sobre las poblaciones de la región, con periodos de sequía muy fuertes, con cada vez más altas temperaturas gravitando sobre la región. Si el continente africano está teniendo cada vez más, ¿no?, incidencia en altas temperaturas históricamente, y también el Sahel ya está teniendo mucho más pronunciadamente que otras regiones del continente. Por tanto, eso implica periodos de sequía mucho más fuertes, una desertificación mucho más amplia, ¿no?, y aumentos de temperaturas muy importantes, ¿no?, y la degradación de las tierras, ¿no? Es decir, donde cada vez más hay un sufrimiento, ¿no?, de la degradación de las tierras, de la fertilidad de la tierra, y por supuesto estamos hablando de millones de personas que están sufriendo inseguridad alimentaria en la región. Bueno, en términos políticos, bueno, un poco ya vimos en el caso nigeriano, pero también incide en los países del Sahel, ¿no?, la fragilidad no solamente de las economías, sino también de la gobernabilidad. Es decir, diríamos, hay una débil gobernanza en la región, hay vacíos de poder efectivamente en la región donde el Estado tiene poca incidencia, ¿no? Hay una débil presencia del Estado, donde la falta de acceso al empleo, y aquí diríamos, a lo mejor me voy a adelantar a la última idea que puse en la diapositiva, que está relacionado con que la región, si África está creciendo, ¿no?, considerablemente, y las proyecciones de los poblacional africanas son extremadamente altas para el 2050, en el caso de la región del Sahel, también es la región que más está creciendo. Entonces, por tanto, tenemos una población creciente y fundamentalmente una población joven gravitando, ¿no?, en la región. Y por supuesto, esto está creando, ¿no?, que no haya la suficiente capacidad de empleo para las poblaciones jóvenes, ¿no?, y que los conflictos armados, la inseguridad, ¿no?, pues efectivamente también sea un elemento muy importante que incida, ¿no?, en las condiciones de la región, ¿no? Creo que, y lo otro, el otro elemento importante, que seguramente muchos de los que están acá conocen, que es una zona históricamente de desplazamiento, ¿no?, de migraciones, de intercambio, ¿no?, y que por tanto, es decir, hay todo hoy hay todo un recorrido, diríamos, no solamente de trata de personas, de migraciones importantes, sino también de desplazamientos forzados, ¿no?, no solamente por el impacto del cambio climático,
sino también efectivamente por los conflictos, la propia inseguridad en la región, etc. La siguiente, por favor. Ok, esto ya lo dije, le seguimos. Acá estos datos los puse un poco para explicarle que el problema de la desertificación en la región no es nueva, es histórica, ¿no? Es decir, desde los años 60 y mucho antes de los años 60, por supuesto, de las independencias de la región, pues se venían dando frecuentemente, diríamos, momentos muy importantes de sequías en la región, y donde las hambrunas eran, diríamos, un poco la realidad de la zona. Es decir, me ubiqué fundamentalmente a partir de la década de los 60, porque justo cuando se da una de las grandes hambrunas, las primeras grandes hambrunas después del proceso de descolonización en la región, pues es justamente cuando se empieza a dar una movilización muy importante de ayuda externa, y ahí es donde se van a crear ciertos mecanismos, ¿no? Para, diríamos, la lucha contra lo que significa el cambio climático, ¿no? Diríamos, contra las inclemencias del clima, ¿no? Entonces, acá está la creación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola por parte de las Naciones Unidas, ¿no? Y, por supuesto, también ya se organiza la primera conferencia en Kenia sobre la desertificación, ¿no? Donde empezaron a entender que la desertificación era un problema grave en la región, ¿no? Es decir, después, como les había comentado anteriormente, en la década del 80 se dio, ¿no? Si no mal recuerdo, no tengo mala memoria, fue 84-85, donde se da otro gran periodo de grandes hambrunas, y donde de manera mediática se conoce el mundo, ¿no? En la región, ¿no? Con esas incidencias de sequías, donde los pastores no podían, el ganado se estaba muriendo, ¿no? Y donde pues, las imágenes de ese evento fueron totalmente, ¿no?, circuladas, mediáticas a nivel internacional, y es ahí cuando empieza un poco a denominarse, ¿no?, a entrar esa denominación del cinturón del hambre, ¿no?, de la hambruna en la región. ¿Okay? La que viene. Ok. Ahora me voy a detener, diríamos, un poco pensando en el accionar no solamente de los estados-naciones, es decir, diríamos, de los gobiernos nacionales en el continente africano, sino también de la propia Unión Africana. Es decir, ¿qué está haciendo África, ¿no? Es decir, esto es solo uno de los otros proyectos, y estos son proyectos, diríamos, donde no está solamente la relación, diríamos, la incidencia de gobiernos nacionales, sino también gobiernos nacionales aliados con las organizaciones internacionales, con la propia Unión Africana a la cabeza, ¿no? Y con muchas iniciativas y grupos de la sociedad civil, ¿no?, en general, ¿no? Y gobiernos, incluso occidentales, que están cooperando efectivamente en este esfuerzo, Naciones Unidas también, en este esfuerzo de la Gran Muralla Verde de África. Es decir, es un megaproyecto, viene ya caminando, diríamos, paulatinamente, con algunos avances, con ciertos retrocesos, porque, bueno, las situaciones no son las más propicias para que se dé, ¿no?, con aceleramiento, ¿no?, el proyecto, pero es una iniciativa que ha tenido mucha acogida, a pesar que al principio tuvo muchas críticas y sigue teniendo críticas importantes, sobre todo de economistas, referente al costo y a lo que implica efectivamente el proyecto en términos económicos, y también críticas con respecto al impacto ambiental, si efectivamente, ¿no?, lo que se propone con la Gran Muralla Verde africana, pues efectivamente impactará, diríamos, de manera eficaz, ¿no?, los efectos de la desertificación en la región, que es justamente a lo que va dirigido efectivamente el proyecto, ¿no? Es decir, seguramente muchos de acá conocen el proyecto de la Gran Muralla Verde, ¿no? Es una iniciativa que surge en el 2007, ¿no?, por estos jefes de Estado que ustedes ven acá en la diapositiva. Muchos, todos de los que están acá pertenecen a la zona del Sahel, en apoyo efectivamente, diríamos, un poco de la mano, ¿no?, y la dirigencia, ¿no?, y el acompañamiento, pues, de la Unión Africana, ¿no? Entonces,
El objetivo fundamental de la Gran Muralla Verde, que va más allá de plantar árboles, y ahorita voy a hablar de eso, ¿no? Porque a veces en la idea de muchos solo queda efectivamente que significa plantar árboles en toda esa zona, en toda esa franja, y que no significa más que eso, ¿no? Y que el objetivo fundamental es evitar, ¿qué cosa? Bueno, la desertificación. Es decir, que siga bajando el desierto justamente al sur del continente africano, ¿no? Y que la región del Sahel, pues efectivamente pueda tener, ¿no? Pueda tener condiciones ambientales, geográficas, mucho más propicias para el desarrollo, tanto económico como político, como social, ¿no? El espíritu de la Gran Muralla Verde tampoco es nuevo, no es una iniciativa, diríamos, un poco creada a partir de este año, ¿no? Por estos líderes y por la Unión Africana en sí misma, ¿no? Había iniciativas anteriores, incluso en otras regiones. China también tiene, ¿no?, uno de estos megas proyectos, pero la iniciativa en el caso del continente africano viene de otra, que también seguramente ustedes tienen referencias al respecto, ¿no?, que está relacionada con el activismo y el papel que jugó, ¿no?, la que fue el Premio Nobel de la Paz en el 2004, que lamentablemente ya no contamos con ella, y que Kenia en particular y el continente africano no cuenta con ella, que es Wangari Maathai, que fue la ecologista keniana que empezó, ¿no?, a crear todo un movimiento de cinturón verde desde su país y que por supuesto tuvo connotaciones continentales. Y esta iniciativa, ¿no?, pues también sirvió un poco de apoyo, ¿no?, de incentivo para el proyecto de la Gran Muralla Verde del Sahel, ¿no? Es decir, como bien ustedes lo ven en la imagen, pues bueno, no logro yo ver bien claramente los arbolitos que están ahí recorriendo toda esa franja del occidente al oriente del continente africano, pero eso es lo que pretende cubrir efectivamente la Gran Muralla Verde, ¿no? Donde pues haya 15 kilómetros de anchura efectivamente en esa franja y que cubra todo ese espacio a lo largo del Sahel. ¿Ok? ¿Le seguimos, por favor? Ok. Acá, diríamos, lo que quiero comentar es justamente que no, la Gran Muralla Verde no es solamente plantar arbolitos efectivamente a todo lo largo de la franja. Por supuesto, el proyecto, a partir de consideraciones críticas de muchos que han colaborado y que siguen colaborando en esta iniciativa, pues el proyecto también efectivamente se ha consolidado, se ha desarrollado, ¿no?, con visiones de muchos especialistas que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no?, con el tema ambiental. Entonces, diríamos, lo que pudiera haber empezado siendo solo una idea de plantar árboles, ¿no?, ahora ya efectivamente ya no se ha convertido solamente en eso, porque no es plantar árboles por plantar árboles, sino plantar árboles que efectivamente signifiquen una regeneración de natural de la tierra y que al mismo tiempo se pueda identificar, se pueda preservar, ¿no?, y proteger la flora de la región, ¿no? Entonces diríamos, ahí estamos hablando de una incidencia, una regeneración muy importante en la conservación, ¿no?, del espacio. También otro elemento muy importante es que en este proyecto está involucrada la ciudadanía de las regiones. Es decir, no solamente los gobiernos, sino también efectivamente la ciudadanía, la gente, los ciudadanos, la sociedad, ¿no? Que no solamente está apoyando efectivamente la iniciativa, contribuyendo a ella, ¿no?, sino que, por supuesto, también pasa por un proceso de capacitación, de educación, ¿no?, en esta idea del desarrollo sostenible, donde la Unión Africana enarbola, efectivamente, no solamente desde que se crea, ¿no?, la organización, sino también en su plan, ¿no?, en su programa de desarrollo, en su propia agenda de desarrollo de la Agenda 2063, ¿no? Es decir, y lo otro que hace hincapié efectivamente el proyecto es en la necesidad de volver a técnicas agrícolas autóctonas que son mucho más sostenibles, mucho más sustentables y que ayudan efectivamente pues a la generación, ¿no?, de la tierra, ¿no? Este proyecto, por supuesto que tiene una alta inversión, es decir, tiene un costo económico alto,
pero hay, y ahorita les voy a comentar, hay una serie de organizaciones, ¿no?, totalmente comprometidas, ¿no?, dentro de sus capacidades, por supuesto, comprometidas con la iniciativa y, al parecer, diríamos, por lo menos con algunas dificultades, al parecer va caminando, ¿no?, exitosamente, pues, el proyecto, ¿no? Es decir, es un proyecto que no solo está acompañado, como les comenté anteriormente, por la Unión Africana, sino también por Naciones Unidas, claro, es decir, diríamos, el acompañamiento viene por todas las agencias, ¿no?, de Naciones Unidas que están involucradas, la FAO, ¿no?, las que tienen que ver con el clima, que están todas relacionadas efectivamente con la iniciativa. Aquí les pongo imágenes, y en la otra diapositiva también hay imágenes, porque me gustaría un poco validar, volver diríamos, a recalcar la importancia que juega la mujer, ¿no?, la mujer africana, en estos procesos ambientales, ¿no? Es decir, cómo la mujer está totalmente insertada, no solamente en proyectos relacionados con el mejoramiento del medio ambiente, sino también con el productivo, que históricamente y tradicionalmente la mujer africana ha tenido un rol productivo muy importante, ¿no? Entonces, bueno, son imágenes de cómo efectivamente se está trabajando en este cinturón verde, ¿no?, en esta gran muralla. Aquí hay imágenes que no puse, pero es decir, hay otras en que efectivamente se ven también las mujeres involucradas con los jóvenes, ¿no?, en la educación, en el fomento de una conciencia ambiental, y se ven, hay muchas imágenes, efectivamente, donde la mujer sigue jugando un rol en la capacitación, en la educación, ¿no?, sobre el tema, ¿no?, sobre el tema ambiental. La siguiente, por favor. Acá es un poco de, diríamos, un poco los datos de lo que yo estaba diciendo anteriormente. Es decir, inclúyenos, ya llevamos, es decir, a pesar de que la iniciativa empezó con casi menos de 10 países participantes, pues efectivamente la iniciativa, ¿no?, se han sumado a la iniciativa otros gobiernos, ya contamos con más de una veintena, ¿no?, de gobiernos africanos involucrados en el proyecto. Por supuesto, los que están más relacionados, ¿no?, con la zona, los que tienen las incidencias más importantes en la zona, ¿no?, también con los programas de Naciones Unidas y el costo, ¿no?, también programas de Naciones Unidas que están vinculados con bancos de desarrollo. El Banco también Africano de Desarrollo se ha visto involucrado en los últimos tiempos, ¿no?, en un aporte muy importante, ¿no?, al programa, ¿no?, para, diríamos, subventar económicamente, efectivamente, el proyecto, ¿no? Aquí, diríamos, no sé si los números han cambiado sustanciosamente el costo, pero en la revisión que hice no ha cambiado mucho. Se considera que el programa, ¿no?, se perfila, se proyecta, porque efectivamente no es algo que está terminado, es decir, cubrir todas esas zonas, ¿no?, lleva tiempo, está programado efectivamente. En un primer momento se programó a partir del Plan de Desarrollo 2030, ¿no?, y después efectivamente la Unión Africana consideró que tendría que también extenderse el plazo a la propia agenda, ¿no?, Africana 2063, ¿no? Y estamos hablando de un costo de 3.600 millones de dólares anuales, ¿no?, y que crearía, porque uno de los beneficios también, además de las incidencias que va a tener efectivamente, ¿no?, en la forestación, ¿no?, de la región, y en evitar la desertificación acelerada en la región, pues también ayuda, pues, no solamente a eso, sino también a qué cosa, la creación de empleos verdes. Es decir, la gente, las personas que están involucradas y que pueden acceder a empleos a partir de colaborar en la iniciativa. Le seguimos, por favor. Hasta ahorita, diríamos, hasta estos momentos, los datos que encontré, ¿no?, se han restaurado cerca de 20 millones de hectáreas de tierra
en la región. Se han creado más de 350.000 puestos de trabajo y ha generado, ¿no?, 90 millones de dólares en ingresos, ¿no?, más o menos hasta el año 2018. Es decir, diríamos que ha beneficiado en esos términos, ¿no?, el proyecto. Otro valor que me parece importante del proyecto es justamente el compromiso común que ha tenido, ¿no?, diríamos, el acompañamiento, la acogida y el compromiso que ha tenido no solamente la región, sino la propia Unión Africana y pues también pues ciertos, diríamos, ciertas organizaciones internacionales y ciertos gobiernos, ¿no?, que han acogido, diríamos, con beneplácito la iniciativa y que cada vez más están involucrados efectivamente en este proyecto. Lo otro que me parece importante señalar del valor efectivamente de la Gran Muralla Verde es lo que significa, ¿no?, ese compromiso común y la actuación común de actores, ¿no?, para el beneficio efectivamente no solamente de la región, sino también para el continente y el mundo, ¿no? Y que esa obra colectiva, es decir, donde está implicada mucha gente, ¿no?, me parece que es un valor importante de compromiso ante los efectos del cambio climático y un posicionamiento también del continente con respecto al tema, ¿no? Es decir, algo que efectivamente ya sabemos que adolece, ¿no?, el mundo con respecto al tema del cambio climático y a los efectos, ¿no? Ahí les puse un dato interesante que encontré, es que Senegal, que fue uno de los primeros, efectivamente, ¿no?, iniciadores de este proyecto, es el que más ha contribuido, ¿no?, efectivamente en la plantación de acacias, ¿no?, en la zona, ¿no? ¿Le seguimos, por favor? ¿Le seguimos? No sé cómo voy con el tiempo, la verdad no lo sé, si alguien me pudiera escribir en el chat para verla, ¿no? Porque un poco después de ver, ¿no?, el megaproyecto de la Gran Muralla Verde, me gustaría un poco hablar de esos retos, ¿no? No solamente el proyecto en sí mismo, sino retos africanos en términos generales, ¿no? Porque estamos hablando de un proyecto que está en proceso, diríamos, que no ha terminado, ¿no?, y que falta efectivamente mucho tiempo para ver, ¿no?, la incidencia del proyecto en la región. Pero sí hay otros retos africanos, ¿no?, muy importantes, por supuesto, derivados de toda esta contingencia, ¿no?, que estamos viviendo mundialmente, pero que en el caso de muchas regiones tiene también incidencias más notorias, ¿no?, más importantes, ¿no?, y que África pues tiene que también tomar en consideración, diríamos, ¿no? Y es que con esta situación pandémica que ya estamos, ¿no?, hace más de un año, pues efectivamente las economías africanas pues, y la situación económica, ¿no?, y que implica, por supuesto, condiciones socioeconómicas, ¿no?, a las poblaciones africanas se han visto efectivamente impactadas, ¿no? Es decir, yo encontré datos importantes que es solamente para tomarlos en consideración y para que entiendan cuáles son los desafíos a los cuales se tiene que enfrentar África, pues no solamente en términos de los efectos ambientales, sino sobre otros problemáticas. El Producto Interno Bruto se ha contraído un 3% de la media y 41 economías africanas han experimentado una disminución de su Producto Interno Bruto, ¿no?, por primera vez en décadas, ¿no? Es decir, las remesas, que no es solamente, esto no es solamente, como les dije anteriormente, un problema de África solamente, ¿no? Pero las remesas también han disminuido un 41% y los ahorros per cápita también han disminuido una media del 18%. Se han visto un poco en peligro, en situación importante, delicada, ¿no?, los sistemas sanitarios, el empleo, que es una de las grandes problemáticas en la región, sobre todo considerando el aumento cada vez mayor de una población joven con acceso efectivamente al empleo, el tema educativo, ¿no?, por supuesto, los modos de producción, los sistemas productivos, y por supuesto eso incidiendo, ¿no?, en la vida de los africanos.
Te seguimos, por favor. En la última, ¿no?, conferencia de Naciones Unidas, me hice traerle efectivamente, ¿no?, la referencia que hizo la ministra de Medio Ambiente sudafricana en su participación, ¿no?, en la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se hizo un poquito antes que viniera esta hecatombe mundial, en diciembre del 2019. Ella la ministra de Medio Ambiente comentó lo siguiente, que ahí refiero en la diapositiva. África requiere que las necesidades, que requiere que la conferencia de Madrid, ¿no?, porque ustedes saben que se hizo en Madrid, ¿no?, reconozca las necesidades y circunstancias especiales de sus países, por cierto, diríamos, liderados por los chilenos, que por las condiciones pandémicas no pudieron establecer la cumbre, ¿no? Y ahí les pongo esa cita, ¿no?, esa referencia que hizo la ministra. ¿Por qué? Porque efectivamente en esa conferencia África tuvo una voz y una participación muy importante. Y en eso es lo que quiero enfatizar. Es decir, diríamos, África tiene muchísimas problemáticas al interior, que no solamente producto a los efectos del cambio climático, como ya lo hemos visto, pero tiene un compromiso importante, ¿no?, con respecto al tema. Y se ha visto, en términos internacionales, se ha visto el compromiso, la actitud, ¿no?, del continente africano con respecto a la problemática, ¿no? Y por eso es que quise hacer este comentario unido al anterior, al que viene posteriormente, ¿no? ¿Qué es este? Es decir, después que se da la conferencia, sucede un foro que viene haciéndose, ¿no?, ya hace algún tiempo, ¿no?, que es el Foro Económico Internacional sobre el Continente, sobre África, ¿no?, que también se dio en Madrid a inicios de este año, y donde efectivamente África se proyecta muy fuertemente en esto que ustedes ven, y es que le puse verde mucho más grande, ¿no?, como un África, diríamos, proyectada su futuro digital, joven y verde, ¿no? Es decir, donde participaron efectivamente una veintena de líderes africanos a ese foro, ¿no? Es un foro que fundamentalmente lo que aborda, pues, son temas del desarrollo, y un desarrollo efectivamente en términos de sostenibilidad, ¿no? Y donde el medio ambiente está presente, donde el compromiso, ¿no?, y la existencia de los efectos del cambio climático en el continente está presente. Y así termina, ¿no?, un enviado especial, el enviado especial que mandó la Unión Africana, ¿no?, para la conferencia, diciendo lo siguiente: los africanos no necesitamos que nos den ideas ni determinación, solo necesitamos que se nos brinde un entorno en el que podamos dar lo mejor de nuestras habilidades. Es decir, efectivamente, pues dejar un poco hacer, ¿no?, que no solamente le hace falta a los africanos, sino a muchas otras regiones del mundo. Le seguimos, y ahora sí voy a terminar. Lía me está diciendo que ya debo terminar, pues yo terminaré. Es decir, aquí lo único que quiero comentarles es justamente los retos, ¿no? Es decir, yo creo que África sigue apostando, ¿no?, lo que tiene que seguir es seguir apostando, ¿no?, continuar apostando por el desarrollo sustentable, sostenible, que definitivamente significa esa armonía, esa relación armónica entre una economía que sea racional, que sea viable, con, por supuesto, una gobernanza responsable, con la capacidad, la potenciabilidad de la población que esté inserta en estos procesos, ¿no?, y la cohesión y la integridad ecológica, ¿no? Creo que África efectivamente se lo tiene planteado, ¿no?, y que lo reconoce claramente. Continuar efectivamente con el reconocimiento político del impacto del cambio climático, no solamente en la región, sino en el mundo, no solamente en las plataformas, ¿no?, regionales, nacionales, sino también internacionales, y África tiene cada vez más voz en ellas, ¿no? Bueno, la asignación de recursos, gestionar recursos efectivamente para el combate a los efectos del cambio climático. La siguiente, por favor. Compromiso político, unidad de acción, ¿no? Es decir, es necesario para, no solamente para combatir, ¿no?, los efectos del cambio climático,
¿no? Es decir, planes de desarrollo, que los planes de desarrollo no solamente continentales, sino también nacionales y regionales, sigan contemplando y tengan presente efectivamente los riesgos climáticos y que haya unos planes de desarrollo donde el clima, ¿no?, esté presente. ¿Ok? Está claro que para que todo esto se dé con eficacia, se necesita resolver pues todos estos factores, ¿no?, sociopolíticos de los que hablamos anteriormente y socioeconómicos de los que África efectivamente sigue adoleciendo, sigue teniendo problemas, ¿no? Necesitamos una gobernanza mucho más fuerte, estados más fuertes, es decir, compromisos políticos mucho más concentrados, diríamos, mucho más dirigidos a la solución de estas problemáticas, a la generación efectivamente de empleo, al apostar y seguir apostando, porque creo que África también lo está haciendo, por la tecnología, por el desarrollo tecnológico de innovación, electrónico, ¿no?, digital, etc. Y cierro con que entender que la crisis climática es también una crisis de derechos humanos y que el mundo, ¿no?, es decir, creo que una de las enseñanzas de la última conferencia es justamente que el mundo, ¿no?, sigue estando muy inconsciente de los impactos, de los efectos del cambio climático y que el compromiso sigue siendo débil, ¿no? Creo que África puede ser un ejemplo para el mundo de conciencia, de compromiso, ¿no?, con el medio ambiente. Y lo que muchos países podrán hacer, ¿no?, para, diríamos, en muchos de los países podrán hacer para la mitigación de los efectos del cambio climático, así tendríamos, ¿no?, y vamos a tener un planeta pues mucho más riesgoso de lo que ya tenemos, mucho más inestable, ¿no?, o efectivamente tendríamos, ¿no?, o podríamos optar por un planeta mucho más próspero, mucho más sostenible, no solamente para nosotros hoy, que creo que esa no es la apuesta, ¿no?, la apuesta tendría que ser para los que vienen, para las futuras generaciones. Pues muchas gracias y perdón por todas los problemas técnicos que hemos tenido. Muchas gracias a vos, Mirna. Perdón también por estos desencuentros digitales que hemos tenido, pero por suerte lo solucionamos rápido. Yo he ido tomando nota de algunas preguntas que llegaban acá a la Secretaría General, así que te voy contando las que tengo. En primer lugar, preguntan, vos hablaste inicialmente, si yo no recuerdo mal, de distintos problemas previstos de acá en adelante, y entonces preguntan cuáles son los países en los cuales se prevé que va a haber más afectación en reducción de productividad de cultivos pluviales y el estrés hídrico. Aunamos todas y la voy contestando, me parece que perfecto. Es mejor así. Perfecto. La siguiente pregunta se refiere a qué países tienen más desplazados ambientales y qué medidas se toman para mitigar esa situación, si es que se puede medir. La tercera, que está muy conectada con esa, es cómo se aborda la reconversión de la población afectada. Por ejemplo, dice la persona de la pregunta, los pescadores frente al desecamiento del lago Chad. La que tengo como última, y ahora te leo la penúltima, dice, ha habido proyectos desarrollados para ayudar a personas perjudicadas por el clima que a mediano plazo han aumentado las tensiones entre distintos grupos sociales. Hubo ejemplos de eso en Burkina Faso, en Mali, etc. Preguntan si se revisó algo de la cuestión política para que esto no vuelva a pasar. Y una pregunta a la que me parece que vos ya contestaste es esto de, la pregunta decía, ¿te parece que el Sahel puede considerarse como un líder en términos de ejemplo de enfrentamiento al cambio climático? Perdón, ¿no te escuché esa última? Sí, ¿te parece que el Sahel puede considerarse como un líder en términos de ejemplo de enfrentamiento al cambio climático? Bueno, creo que empiezo de atrás para adelante. No me gusta hacerlo así, pero empiezo.
No sé si se podría decir que el gran proyecto de la Gran Muralla Verde sería el ejemplo, ¿no? Y que el Sahel sería el ejemplo líder, ¿no? En la región con respecto diríamos, al combate, ¿no? A los efectos del cambio climático. Creo que es un proyecto que, nos, que rebasa el Sahel, que rebasa efectivamente el liderazgo, ¿no? De los gobiernos del Sahel. Y que efectivamente también es una propuesta acompañada por el continente, ¿no? Por la Unión Africana, ¿no? Por el apoyo continental. Entonces, diríamos, ahí, diríamos, creo que podría servir de ejemplo, ¿no? Está claro que hay un compromiso, a pesar de todas las dificultades, hay un compromiso, o por lo menos hay una clara convicción de que hay una necesidad, ¿no? De que el problema de la desertificación en la región es grave y que hay que hacerle frente, ¿no? Y que por tanto, es decir, diríamos, la Gran Muralla Verde no va a resolver el problema por sí misma, pero que es uno de los proyectos para ir resolviendo el problema en la región, ¿okay? Entonces, diríamos, es por ahí la última pregunta. No sé si, bueno, voy y si hay alguna otra inquietud, pues entonces la vamos viendo, ¿no? En el caso de la pregunta de los países con mayor afectación, ¿no? Con el tema de sequías, de las precipitaciones, ¿cierto? Sobre las lluvias, ¿no? Y el impacto que pueda tener, ¿no? En el caso, ¿no? Creo que a lo mejor, ¿no? En esta fracturada exposición que he tenido por problemas tecnológicos, creo que lo hice, diríamos, lo planteé. Es decir, estamos hablando de la región que más problemas, ¿no? Está enfrentando en términos de sequía, de lo que implica la sequía en las regiones, ¿no? Y con los problemas de certificación y con una inseguridad alimentaria definitivamente constante, ¿no? Entonces, diríamos, es la región efectivamente más afectada por esas problemáticas, ¿no? Esa es la primera pregunta creo que me hiciste, ¿no? Por supuesto que en el caso del desecamiento del lago Chad, es interesante esa pregunta porque yo he estado leyendo mucho y hay mucha controversia en los especialistas, no en los políticos, no en los especialistas en términos ambientales, ecologistas, ¿no? Que trabajan sobre el tema y hay, diríamos, que opiniones encontradas. He encontrado cosas muy diferentes con respecto al desecamiento del lago Chad. Algunos dicen que sí está existiendo y otros dicen que no está existiendo, ¿no? Entonces, diríamos que sí está afectando, ¿no? La zona, está claro que sí, y donde está ubicado el lago Chad converge también con muchos países, ¿no? De la región. Por tanto, efectivamente, lo que significa el impacto que tiene para la pesca, para los pescadores es totalmente relevante, ¿no? Entonces, diríamos, eso es lo que podría contestar un poco con respecto al tema del lago Chad. Definitivamente no conozco específicamente, ¿no? Diríamos, en términos ecológicos, si eso está sucediendo o no, pero es un tema que yo vengo, diríamos, un poco escuchando, ¿no? Y un poco revisando en términos académicos, ¿no? La información académica con respecto al tema, pues hay muchas diferencias, ¿no? Hay mucha controversia con respecto al desecamiento del lago Chad. El otro era el de los desplazamientos ambientales, ¿cierto? Diríamos, en el plan, diríamos, en la agenda, ¿no? En la agenda de la Unión Africana, por supuesto que está considerado los desplazamientos ambientales, ¿no? Es decir, diríamos, está cada vez más claro que las migraciones, ¿no? Están no solamente teniendo efecto por la incidencia de factores políticos o factores económicos, sino también por las incidencias del cambio climático, ¿no? Y que está provocando desplazamiento poblacional importante, por supuesto, de manera forzada, ¿no? Por las propias inclemencias del tiempo. Y ahí es otra de las zonas con mucho, diríamos, con mucha incidencia sobre poblaciones desplazadas por los efectos del cambio climático, ¿no?
y hay un trabajo, diríamos, sostenido con respecto al tema, pero estamos claros que esto no es el único problema que enfrenta ni tanto la Unión Africana ni como los países del Sahel. Es decir, son muchos otros problemas. Y es una región que está enfocada fundamentalmente hoy, diríamos, en los temas de seguridad, que son los que están gravitando con mucha mayor fuerza efectivamente en la estabilidad y la gobernabilidad de la región. Por tanto, también hay una, diríamos, también en términos académicos se refleja que la región es más vista en términos de seguridad que en términos de riesgo ambiental, ¿no? Y lo otro que, ¿cuál era la? No sé si se me fue alguna. La última que nos queda presente es esta. Dice, ha habido proyectos desarrollados para ayudar a personas perjudicadas por el clima que a mediano plazo han aumentado las tensiones entre distintos grupos sociales, por ejemplo en Burkina Faso y en Mali. ¿Se ha revisado esto en términos políticos para que no vuelva a pasar? No lo sé. La verdad no puedo dar respuesta porque no lo sé. Es decir, sé efectivamente que ha creado tensiones políticas importantes, no solamente en Burkina Faso, sino en otros países de la región, pero no sé accionar con respecto a eso. La verdad no desconozco, ¿no? Sobre eso. Así bueno, ¿quién me hizo la pregunta? Para María Esther, dice acá. Bueno, María Esther, yo me comprometo a revisar eso y que me escribas y poder tener un diálogo sobre eso, con todo gusto. Bien, mandamos tu mail por cualquier cosa a través del mailing de inscripción. Igual es interesante esto porque pareciera que a África ya le está pegando, digamos, toda esta cuestión del impacto climático que para otras regiones se prevé un poquito más adelante, o sea que de alguna manera ellos están llegando antes y están empezando a solucionar antes también, ¿no? O sea que inevitablemente va a servir de algún tipo de ejemplo. Digo, estoy pensando en Asia del Sur, que tiene problemas, pero no tan serios como estos, y que en realidad también tienen países muy poblados, etcétera, etcétera. Bueno, África se presenta como un buen ejemplo, por lo menos de los problemas que pueden llegar a presentarse y de algunas primeras soluciones. Diríamos, creo que el problema que va a enfrentar el continente, pero la región en particular, es el crecimiento poblacional. Es decir, que está creciendo a ritmos mucho más altos la región que el continente en sí mismo, ¿no? En comparación con otras regiones. Por tanto, una región que no ha resuelto y que tiene graves problemas, ¿no?, ambientales, incidiendo en las poblaciones y factores socioeconómicos y políticos fuertes, es decir, un crecimiento demográfico, diríamos, totalmente acelerado, pues lo que hace y lo que va a hacer efectivamente es enfrentar, ¿no?, muchas más problemáticas la región, ¿no? Y ahí necesitará la coordinación, no solamente, digamos, no solo el compromiso de los estados o de los gobiernos de la región, sino la cooperación entre ellos y también el apoyo continental e internacional, ¿no? Es decir, la ayuda que hace la FAO en la región con respecto, es decir, ahora lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Es decir, la ayuda humanitaria es una región de crisis humanitaria importante. Por tanto, la ayuda alimentaria ha llegado en estos momentos de la FAO, de Naciones Unidas, ¿no? Y ahí vemos las imágenes de los alimentos que están llegando a la región, porque está incidiendo muy importante, ¿no? Sobre todo en estas condiciones socioeconómicas de la pandemia, ¿no?, ha incidido fuertemente en la seguridad alimentaria de la región, que históricamente la ha tenido, pero con la pandemia se va a seguir agudizando, ¿no? Bueno, muy bien, muy interesante. La verdad, Mirna, que nos dejas pensando muchas cosas, ¿no? Porque yo por lo menos conocía la Gran Muralla Verde, pero no tenía el nivel de detalle con el que me voy de aquí. Me parece que agrega muchas preguntas, lo cual habla de una buena exposición, ¿no? La buena exposición es la que deja más preguntas, así que claramente... Bueno, yo también te agradezco a ti por haberme insertado en los temas ambientales, que no es mi especialidad, pero haberle dedicado tiempo a trabajarlo, pues definitivamente me ha abierto, ¿no?, otras posibilidades, otras líneas de investigación bastante atractivas, ¿no? Creo que África también, en términos ambientales, tiene mucho que aportar, ¿no?, al mundo,
y que también es muy desconocido, ¿no? Entonces, así que te agradezco por haberme invitado y yo haber tenido que hacer, no haber trabajado sobre el tema que no sistematizo, ¿no? Cotidianamente. Así que muchas gracias. Pensaba también en esto de la recuperación de técnicas autóctonas, ¿no? Para replantar, y esto que también es un tema, es muy interesante inclusive en términos de diplomacia pública. En todo caso, muchísimas gracias, nos resultó muy interesante, me parece que cerramos con un mensaje de mucha esperanza, también el tuyo, recuperando un buen lugar de África a pesar de lo mal que el cambio climático está pegando. Tenemos acá una serie de muy buenos mensajes públicos, ya no para mí, agradeciendo el espacio. Muchísimas gracias a todos por estar. El día de mañana nuevamente estaremos, esa vez abordando Asia. Muchísimas gracias, Mirna, otra vez, y a todos los presentes. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos y a todas. Que estén muy bien. Cuídense.